Cucun que tamen miserere veneri. Parentanti nacrius mactant pecudes. Et mani vulvibis imperias mitunt. Multocin rebus acerbis. Acrius ad mitunt animus a religionem. En lugar maldito. Consígnese y dese fe de la ejecución y entierro del condenado Antonio de Orlaff, duque de Talavera y señor de Montovanes.
gusta más este lugar. Vámonos. ¡El demonio! ¡Dios mío! ¡Astaroth! ¡Damus! ¡Baal! ¡300 años habrán de pasar! ¡Asmodeo! ¡Moloch! ¡Belial! Y noche de plenilunio, habremos de regresar. Y juntos en las sombras, volveremos a reinar. Belfor, Lucifer, Leviatán. Que toda vuestra fuerza ayude a la resurrección de este espíritu inmortal. ¿Kostov? ¿Habla usted español? Confío en que haya usted dispuesto los trámites tal y como le fue indicado en nuestra correspondencia. Todo está dispuesto, madame. Salvo que su equipaje tendrá que ser inspeccionado por las autoridades del puerto. Preferiría evitarlo si fuera posible. Veré qué es lo que puedo hacer, madame. Al partir la Santa Inquisición, las tierras quedaron en poder de la familia de doña Remedios Montovanes, quien casó con don Carlos Solórzano, quien, olvidándose de leyendas y misterios, se dedicó a trabajar lleno de entusiasmo. ¿Qué decía de leyendas y misterios? Bueno, se contaba que en los sótanos de lo que ahora es la hacienda, se consideraba el lugar maldito, ya que ahí enterraban a los herejes que, según la Inquisición, tenían pactos con Satanás. Muy interesante. Así el tiempo pasó, y de generación en generación, la hacienda pertenece ahora a la familia con quien tiene usted hoy la cita. ¿Oyó? ¿Qué cosa? No. Nada, 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 señora, nada. Indudablemente que su presencia aquí, señora, influirá en la decisión de esta gente. No es lo mismo mi labor como intermediario que un contacto personal. Cuando se enteren que ha realizado un tan largo viaje... Tenemos también estofado de ternera, si la señora quiere. No, gracias. Debería pernoctar aquí, señora. La travesía es muy difícil. Yo quiero salir afuera, mamá. ¿A dónde vas? Ahorita vengo, no me tardo. Thank you.
De todos modos, y para conveniencia de usted, señora, la propiedad ha sido rentada por 3 meses. Período más que suficiente para que, en caso de que los convenza, realice yo todos los trámites para que la propiedad quede a su nombre. ¿Y en qué lugar está situada la casa? Tal como usted me lo indicó, señora, a las afueras del pueblo. Sus propietarios regresaron a España, dejando en manos de... Espérame un momentito, voy por el niño, con permiso. Estoy seguro que nunca se va a arrepentir de haber elegido este país para radicar en él. Lo que no alcanzo a comprender, señora, es su marcado interés por adquirir la hacienda de los Sicomoros. Madame Kostov es la nueva inquilina de los Escarpados. Estamos para servirle, señora. Muéstreme la casa, licenciado. Y no me vayan a tocar nada hasta que yo lo ordene. Señora, por aquí, por favor. La casa es realmente impresionante, señora. Tiene unas recámaras preciosas y los muebles son magníficos. Es una mujer muy extraña. Despidió a toda la servidumbre y a los peones, quedándose solamente con el viejo cochero. Pues sí que debe ser rara. Ese lugar precisa por lo menos de 10 personas. Pero le dijo usted que nosotros no queremos vender la propiedad. Le expliqué todo, señora. Que los Sicomoros han pasado de generación en generación, sin que las fachadas hayan sido tocadas para nada durante 3 siglos. Que los interiores son los únicos que han sufrido ligeros cambios. Pero ella insiste. No lo entiendo. ¿Por qué tanto interés? Eso sí, no lo sé. Bueno, pues yo ya he cumplido. Le agradecemos su atención. Estaremos en contacto. Desde luego. Como me gustaría quedarme unos días. ¿Y por qué no, licenciado? Señora, asuntos pendientes en la capital no me lo permiten. Esta es su casa. Muchas gracias. Bueno, pues, señora, con su permiso. Señor. ¿Por qué tendrá tanto interés en comprar la hacienda? Yo tengo tanta curiosidad como tú. Qué extraño, ¿verdad? ¿Qué? Que alguien venga desde Europa a querer comprar los Sicomoros. Bueno, ha de ser por la sangre azul que corre por las venas de tu mamá. No te burles de mi madre, ¿eh? ¿No cuenta ella que sus antepasados son de sangre azul? Condes y marqueses y no sé cuántas cosas más. Pues sí, aunque lo dudes. El señor de Montovanes... Bueno, solo quería bromear. ¿En qué piensas? En ti. Y en lo mucho que te amo. Nos pueden ver. Pero si nos vamos a casar. Pues hasta entonces, señor doctor. Beatriz, hija, te estamos esperando. ¿Vas a cenar, sí? Sí. Thank you.
Nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Entiendo. La hacienda abarcaba desde la ermita de San Esteban hasta el Cañón de Lobos. Y todo pertenecía a la Santa Inquisición. Nosotros la padecimos también en Europa. Son ustedes verdaderamente muy gentiles en haberme mostrado la propiedad. Informaré de ello al barón Van Helsing. Llegará en unos días. Tendremos un gran honor en recibirlo. Aunque le advierto que nuestra decisión de conservar los sicomoros es irrevocable. Pues sí que es una extraña mujer. Eso se supone era la entrada a las mazmorras, en donde sepultaban a los condenados por la Inquisición. Aún se ven las cadenas que pusieron las autoridades. Mis padres, en señal de respeto, jamás han permitido que alguien viole esta entrada. ¿Y usted nunca ha sentido curiosidad? No. Y eso que, según cuenta la leyenda, aquí está enterrado uno de nuestros antepasados. Qué interesante. Es una historia que habla de pactos satánicos y vampiros. ¿Y usted cree en eso? No. Para mí, la Santísima Inquisición no era otra cosa más que un montón de locos fanáticos. ¿Cuántas injusticias no se habrán cometido en su nombre? Pero mi novio es un verdadero apasionado de todo lo sobrenatural. ¿Su novio? Sí, el doctor Ramiro Fuentes. Pronto nos casaremos. ¿Viene? No, aquí le espero. A mí me da miedo. Está cercana la fecha señalada para que resurjas, amado mío. Pronto volveremos a estar juntos. Juntos para siempre. Pedimos, Señor, que recibas en tu seno
el alma de tu siervo Joaquín, para que goce de la eterna misericordia de tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Me extraña verte aquí. Si no fuera porque algo me inquieta, padre, no estaría aquí. Quiero comentarle algo. Es respecto al hombre que están enterrando. No entiendo. Cuando revisé el cadáver, no solo no encontré veneno, sino que tampoco sangre. Ni una gota de sangre. Pero tú firmaste el certificado de defunción por mordedura de víbora. ¿Y qué otra cosa podía decir si sus propios familiares vieron las marcas en el cuello? ¿Y por qué lo ocultaste? Porque sería alarmar al pueblo. ¿Alarmarlo? Padre, las víboras no chupan sangre. Cálmate, hijo, cálmate. Duérmete, mi amor. Cálmate, mi vida. Mamá, mamá. Mamá. ¡Rodrigo! Ah!
Pase por aquí, doctor. Le voy a enseñar. Es una fiera. Organizaré un grupo para darle caza. ¿Qué pasó? ¿Qué animal pudo hacer eso, padre? Todo sin una gota de sangre. No hay fiera ni ave capaz de semejante poder. ¿Pero entonces? Yo conozco uno, padre. ¿Cuál puede ser? Necesitamos saber para que la gente tome precauciones. Eso desataría el pánico. ¿Por qué? Le estoy hablando de vampiros. ¿Tú? ¿Cómo puedes creer en eso tú? ¿Y por qué no? Eres un científico. Y usted un religioso. Y en ambos casos, hay sucesos que escapan a nuestros alcances. Bien dice Beatriz que te dejas llevar por tu imaginación. Deme una explicación, padre. Pero démela pronto. Antes de que sea demasiado tarde. No encuentro una contestación lógica, pero tampoco puedo creer en tus suposiciones. Padre Juan, existe Dios. Pero también el demonio. Andrés, ¿qué busca? Sabe perfectamente que no debe acercarse a la casa. Pues sí, patrona, pero es que... Limítese a su trabajo en la caballeriza. Se le paga, y muy bien, tan solo por cuidar las bestias y conducir el carruaje. Por su propio bien, no vuelva a cometer este error. Retírese. Fiel y noble compañera. Es tan dócil como el más tímido de los cachorros. Sea usted bienvenido. Gracias, señora, a sus pies. Nuestra hija Beatriz. Los felicito por ser padres de una criatura tan hermosa. Sírvase tomar posesión de su casa. Gracias. Los pioneros procedentes de Islandia trajeron el espíritu belicoso que les inculcara Thor y Odín,
y exhibieron tanta furia que los habitantes de toda Europa creyeron sufrir una auténtica invasión de lobos. Por nuestras venas corre la sangre de razas valientes. Ellos supieron echar al enemigo de nuestras fronteras. Lo describe usted tan bien que da la impresión de haber estado allí. ¿Y qué sabe usted de México, varón? Lo que sé acerca de su país lo puedo resumir en una frase. Cuando en Europa éramos bárbaros, aquí florecía toda una civilización. ¡Qué bello concepto! En parte a eso se debe mi deseo de radicar en esta bellísima y noble región. Me gustaría hacer hincapié en que nosotros nunca hemos tenido la intención de vender nuestra propiedad. Estas tierras han pasado a nuestras manos de generación en generación. Yo entiendo y respeto ese sentimiento, pero quiero dejar en claro que estoy dispuesto a pagar la suma que ustedes fijen, y sin la menor discusión por mi parte. Le aseguro que nos apena. Le suplico que no se sienta comprometido. Hice el viaje, pero no me arrepiento. Gozaré de las bondades de esta tierra, y si ustedes no han cambiado de opinión, regresaré a mi país sabiendo que he dejado buenos amigos. Quieta, quieta. Señora, ha sido una velada deliciosa. Qué hombre tan extraño. Extravagante, diría yo. Todo un caballero. Gran personalidad. Por lo visto, me perdí de algo único. Celoso. ¿Celoso yo? ¿De ese tipo? Por Dios. Hay cosas que me preocupan más. No pensé que te importara tampoco. ¿Estás molesta porque no estoy celoso? Pues sí lo estoy. Lo que me preocupa es que tu mamá quiera vender esta propiedad. Ni en sueños. Oye, ¿qué te pasa? ¿A mí? ¿Por qué? Te noto raro. Además, hace un rato dijiste que estabas preocupado. ¿Eso dije yo? Sí. Y también dijiste que tenías que ir a hablar con el padre Juan. ¿Qué te está catequizando? Bueno, nos vamos a casar por la iglesia, ¿no? Quisiera que tu presencia en la casa de Dios se debiera a otros motivos. Yo también, padre. Sígueme. Aquí se encuentran todas las reseñas y crónicas. Documentos muy valiosos que datan del siglo XVI. No sé cómo me dejo arrastrar por tu imaginación. Estás bajo mi mando. Te ordeno que salgas. Sal y baja.
baja al jardín de las columnas. Pronto serás una de las hijas predilectas de la oscuridad. De rendir pleitesía a tu señor y amo. Santo, Padre nuestro que estás en los cielos. Salva su alma, Señor.
Llévala contigo. Beatriz, hija. Ve a tu recámara, hija, y duerme tranquila. ¿Y Ramiro? Se tuvo que ir, luego que te dio el calmante para que durmieras. Ven. Calma, hija. Resignación. Tu madre siempre vivirá entre nosotros. ¿Me vas a dar las buenas noches? Claro que sí. Se puede atribuir a varias razones. Conmoción, fatiga, nervios. Te repito que la vi, Ramiro. No fue mi imaginación. La vi. ¿Crees que estoy loca? ¿No es eso? Yo te creo, mi amor. Pero a veces los nervios nos traicionan. Quiero que descanses. Que duermas. ¿Cuál fue la causa de la muerte de mi madre? Anemia aguda. Eso provocó el síncope. ¿Y la sangre? ¿Por qué estaba ella en la huerta? Debes descansar. Duérmete. ¿Cómo está mi hija? Un poco agotada mental y físicamente, pero eso es todo. No tiene por qué preocuparse.
Señora. El barón envía sus excusas por no venir personalmente, pero me hace portadora de sus sinceras condolencias. Le suplico agradezca en mi nombre al barón su amable gesto. Y aprovecho para invitarlo a conversar conmigo esta misma noche, si lo juzga conveniente. Estoy segura que el barón aceptará gustoso. El doctor Ramiro Fuentes, médico de la familia y novio de mi hija. Es un placer. El placer es mío. Hasta la noche. ¿A las 8 le parece bien? Sí, es buena hora. No gusta usted pasar. Hasta la noche. Interesados en comprar la propiedad. Es lo que he oído. Me gustaría que estuviera usted con nosotros esta noche. Es gente muy interesante por su cultura. Le agradezco mucho su invitación. No me la perdería por nada del mundo. ¿No quiere tomar un refrigerio conmigo? Ahora no puedo, don Carlos. En otra ocasión será. Hasta esta noche. Hasta la noche. Lamento que este nuevo encuentro se vea empañado por una pérdida tan irreparable. Es la causa por la que me he permitido invitarle. Esta hacienda, sin mi esposa, no tiene ningún valor para nosotros. Soy respetuoso de su decisión. Mi oferta sigue en pie. Yo no estoy de acuerdo, papá. Es lo mejor, hija. Iremos a la capital y... Jamás dejaré que vendas esas tierras que tanto significaron para mi madre. Jamás. Le ruego me disculpe. Está muy nerviosa. Es natural. El doctor Fuentes, señor. Hazlo pasar. Es el novio de mi hija. Es inofensiva. Le suplico disculpe. Quieta, quieta. Si me permiten, voy a ver a Beatriz. ¿Le pasa algo? No, nada de cuidado. Con permiso. ¿Nos sentamos? Qué bello ejemplar. Es mi gran compañera. ¿Qué me dice de Madame Kostov? Se indispuso desgraciadamente. Walpurgisnacht. ¿Cómo dice? Walpurgisnacht. Veo que usted cree en supersticiones. ¿Supersticiones? Entiendo que el origen de ellas es nórdico. En realidad no tiene importancia. Hace ya tantos años que han corrido de boca en boca y de frontera en frontera, que no pasan de ser ahora sino un bello cuento de fantasmas. Ahora tal vez. Pero en la antigüedad se suponía que en la noche de Walpurgis, los muertos salían de sus tumbas para celebrar bacanales dedicadas a Satanás. ¿No es así? En efecto. Soy un amante de lo sobrenatural. Y como usted viene de la cuna misma de las leyendas... Me parece que está girando alrededor de un tema que no se atreve a tocar. En pocas oportunidades tengo de hablar con personajes que vienen de tierras tan lejanas e interesantes. Le tengo una interesante colección de libros. Me encantaría que pasara por mi casa un día de estos para que los leyera conmigo. Le agradezco mucho. Historias verdaderamente deliciosas, que despiertan la imaginación y alimentan la curiosidad. Yo también le enseñaré algo en atención a su amabilidad.
Y estoy seguro que le agradará. ¿Le espero mañana? A las 12 del día. ¿Le parece bien? Me temo que a esa hora no podré, pero a las 8 de la noche, ¿le parece bien? Allí estaré. Señores, perdonen mi tardanza. Espero que la señorita Solórzano se encuentre bien. Ya se tranquilizó. Por favor, yo le ruego. No se apene, comprendo. Además, he tenido una plática muy interesante con el doctor Fuentes. Gracias. Estoy seguro que podré convencerla. Tal vez debí hablar antes con ella. Yo sé esperar. No olvide nuestra cita. Ahí estaré sin falta. Este tribunal encuentra que el duque Antonio de Orlov practica actos demoníacos. El tiempo casi ha borrado el manuscrito, pero damos fe que el duque retorcióse en su... y espuma brotaba de sus labios, que encogidos mostraban colmillos de fieras. Increíble. Y atado de manos y pies frente a los inquisidores. Se os halla culpable de satisfacer vuestra sed con sangre humana, de practicar maleficios y sacrificar doncellas. Se os halla culpable de sostener relaciones con el maligno y a quien se os ha escuchado invocar. Se os encuentra culpable de blasfemia, herejía y brujería. Ya que testigos hay que declaran ante Dios haberos visto convertido en perro, lobo, tigre, aire y humo. ¡Malditos! ¡Malditos todos! ¡Raza maldita! ¡Yo os maldigo! Yo habré de regresar, porque mi señor Satanás, a quien yo me acojo y me encomiendo, tiene más poder que todos ustedes. Que las llamas de la hoguera purifiquen la tortura de tu espíritu. Que el Altísimo se apiade de tu alma, así como de todos nosotros. Se consigna y se da fe del traslado del condenado al convento de los Sicomoros, donde fue ejecutado enero 1595. Tribunal del Santo Oficio. ¿Ahora qué me dice, padre? El convento de los Sicomoros. Es la propiedad de la familia Solórzano. Ahí, padre, se encuentra un espíritu del mal. ¡No, Dios, no! El duque de Orlov y Montovanes. Han transcurrido 300 años, padre. Y ha llegado el momento, según la leyenda, de que resurja de las tinieblas para cobrar nuevas víctimas. Pero ese espíritu no puede abandonar su prisión. Sí. Sí puede, padre. Sí es ayudado por seres de su misma especie. ¡No puede ser! ¿Cree usted que soy capaz de mentirle, padre? En todo caso, solo le pido que me acompañe. ¿Tú sabes lo que significa violar una sepultura? Doña Remedios Montovanes de Solórzano. Montovanes es el apellido del ejecutado por la Santa Inquisición. ¡Lo leímos, padre! Ellos son descendientes de él.
Y Beatriz también. Esto es un sacrilegio, hijo. Tiene una justificación, padre. Un poco más. ¿Robaron el cadáver? No, padre. No. Tiene que haber una explicación. Hay ciertos misterios que la mente humana apenas puede entrever y que a través de los siglos no han podido ser aclarados. ¿Puede creerme si le digo que estamos en presencia de uno de ellos? Ayúdeme, padre. ¿Me cree usted ahora, padre? ¿Qué podemos hacer, doctor? Solo una cosa que requiere de toda su entereza y valor. Por primera vez, siento que mi fe se tambalea. Usted siempre ha estado del lado luminoso, padre. Esto es apenas una parte del lado oscuro. Haré lo que me pidas.
con tal de volver esa alma al Señor. Prepárese para lo peor, padre. ¡Calma, señores, calma! Van 7 crímenes en menos de una semana y usted nos pide calma. ¿Qué seguridad tenemos? Los peones ya no quieren trabajar. ¿Qué explicación puede darnos, comandante? No lo sé. La verdad, no lo sé. Todos han muerto de mordeduras en el cuello. ¿Qué? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados? No lo estoy. Pero hasta ahora no hay ningún indicio, ningún punto de partida. Hemos salido a revisar todos los parajes y no hemos encontrado nada. El pánico está cundiendo rápidamente por la región. Esto no puede ser obra de un criminal. Se trata de una fiera. O algo que va más allá de lo natural. Su respuesta no va a tranquilizar a nadie. ¡Créamelo! ¿Y qué piensa usted hacer? No lo sé. Maldita sea, no lo sé. No sé si pueda hacerlo. ¡Peggy! ¡Los ajos, padre! ¡Los ajos! Perdón.
aguardaba, doctor. Me gusta poner a prueba los nervios de mis amigos. Y la comodidad. Porque según veo, su sentido de la sobriedad va más allá del confort. Todo en mí, mi querido doctor, va un poco más allá. Walpurgis Nacht. Espero con ansias hojear esos libros. Querido amigo, le tengo reservado algo más digno de usted. Estoy dispuesto a mostrarle cómo a veces la realidad es superior a la fantasía. Si ahora resulta que es usted un vampiro, le advierto que no vengo preparado. ¿Y no sería eso muy osado de su parte? Tal vez no le estoy diciendo la verdad. Usted es un tipo muy singular, doctor. Me simpatiza. ¿No trajo ajos? No. ¿Agua bendita? ¿Una cruz? No. ¿Una bala de plata? ¿Agua de río? ¿Espejos? ¿Una rama de rosal silvestre? ¿Muérdago? Doctor, ¿qué sabe usted de vampiros? Lo que muestran las leyendas, que se han manifestado a través de todas las épocas. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, Alemania, Francia y la India. E incluso en la península del Quersoneso y en la propia China. Siguió a las hordas procedentes de Islandia, a los hunos, a los eslavos, a los sajones y a los magiares. Se alimenta de sangre que le rejuvenece y revigoriza. Posee la fuerza de 20 hombres juntos. Y es capaz de transformarse en lobo, perro, gato, murciélago, volverse humo. No proyecta sombra ni imagen. Y es por ello que huye de los espejos. Puede hacerse tan delgado que podría entrar a través de la fisura más estrecha. Pero... ¿Pero? Es vulnerable. Su poder, como todas las fuerzas malignas, cesa con las luces del alba. Y a pesar de que a veces puede hacer su propia voluntad, debe respetar los límites que le han sido impuestos por la propia naturaleza. Y debe confinarse en sus dominios, su propio ataúd, su propio infierno. O en un lugar no bendito, como por ejemplo, la tumba de un suicida. ¿En dónde ha leído tanto, doctor? Como usted verá, mis datos provienen de fuentes fidedignas. El Tribunal del Santo Oficio. El mismo que juzgó y condenó al duque de Orlaff y Montovanes, al que usted ha venido a rescatar para cumplir la noche de Walpurgis. El ciclo de los 300 años en que habrá de reencarnar. O sea, pasado mañana por la noche. Es usted un hombre muy perspicaz. No. Este es un poblado pequeño. Pronto se sabe todo. Fue su interés en comprar los sicomoros. Y sobre todo, los crímenes que empiezan con su llegada. ¿Algún otro error? Sí. El apellido Van Helsing. Mi querido barón de Orlaff y Montovanes. ¿Y qué piensa hacer ahora, doctor? ¡Detenerlo! ¡Imbécil! ¡Vas a detener a un descendiente del conde Drácula! ¡Tú! ¡A mí, que estoy aliado con las fuerzas del maligno! ¡A mí, que he cruzado desde tiempos inmemoriales los umbrales de la vida y de la muerte! He aquí el cuerpo de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. ¡Ah!
Se necesita algo más que eso para poder destruirme. Columnas. Serás por toda la eternidad. Tu última descendiente de los Orlaf y Montovanes reinarás a mi lado. Padre Juan, la señorita Beatriz ha desaparecido. ¿Qué dices? Le están buscando. No está. ¿Y el doctor Fuentes? Nadie sabe nada de él. ¡Dios mío! Señor nuestro, Jesucristo, en este momento de dolor, desde el fondo de nuestro corazón, te pedimos que nos ayudes a encontrarla. El señor de las tinieblas querrá que de aquí resurja esta noche de Walpurgis el duque Antonio de Orlaf para humedecer la tierra con la sangre de sus enemigos. Padre mío, ahuyenta de este lugar los espíritus malignos. Te lo pedimos desde el fondo de nuestro corazón, para que con tu ayuda regrese la paz a este lugar.
Señor de la oscuridad, Señor del mal, hágase tu voluntad. Y vuelve tú a la vida. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay! 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 Dios mío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro señor Satán así lo ha dispuesto. Y regreso a la vida por unos instantes para venir por ti. La más hermosa de todas las mujeres. Juntos partiremos para siempre a lo más bello de las sombras. Thank you.
Esta agua bendita os destruirá, terminará con vosotros y toda vuestra estirpe maldita para siempre. Señor está conmigo. Quiero tu fe. Demuéstrame tu fe. ¿Qué ganaría con eso? La liberación de las almas. Arroja entonces tu cruz y tu hisopo y sal a mi encuentro, desnudo, sin más armas que tu fe. Jesús, ayúdame. Dios mío. Heme aquí, Satanás. Ven a mi encuentro, que Dios está conmigo. Destruir este espíritu del mal.